La televisión abierta, el lugar donde se construye Chile, el espacio ineludible, el de las grandes decisiones. ¡Nuevo cómputo! La televisión de Chile, un medio comprometido con la solidaridad y la reconstrucción cada vez que nuestro territorio fue golpeado por catástrofes naturales. Un lugar donde todos fuimos uno, forjando 40 años de Teletón. Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Muchas gracias. La televisión de siempre. ¡Le pegó! ¡Chile campeón! Abierta a todos los chilenos. Abierta a ayudar. A construir un mundo mejor. Un medio abierto a la esperanza. No tengáis miedo de mirarlo a él. A la aceptación y al reencuentro. Abierta a acompañar, a solidarizar, a ser un punto de encuentro de todas nuestras diferencias. Abierta a la integración. Abierta a ayudar a los más necesitados. Una televisión abierta a llegar a todos los rincones de Chile. Abierta al crecimiento, al progreso y al futuro. Abierta a la diversidad, a los cambios y a las nuevas formas de ver la vida. Abierta a la cultura. Es una tele a color. A las mayorías y a las minorías. Dispuesta a reflejar a los antiguos y a los nuevos chilenos. Abierta a acoger y contener. A apoyar las grandes causas que requieren la nobleza de todos. La televisión abierta de Chile. El espacio que congrega, que acerca, que acompaña y nos hace más chilenos. Bienvenidos a la campaña de solidaridad más querida por todos los chilenos. Bienvenidos a la Teletón 2018. Un aporte de la televisión abierta, el lugar donde se construye Chile. Chile vivía una profunda crisis política que derivó en el quiebre de la democracia. Un áspero clima de confrontación dominaba la escena nacional. Reinaba el fanatismo, la obcecación, la tozudez y la desconfianza. En ese ambiente crispado, en 1978, un animador, periodistas y comunicadores alzaron su voz para proponer una idea
que promovía la unidad del país frente a una sola causa. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como yo pensaba. ¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta. Corazón.
sabemos bien cómo nos va a salir. No tenemos experiencia. Vamos a cometer muchos errores. Pero todos pusimos el mayor de los empeños. Esto no se podía hacer sino en la forma en que lo estamos haciendo en Chile, porque todos estuvieron presentes. Si nosotros, los que estamos a cargo del espectáculo, nos unimos, además de entretención, podemos hacer el bien. Rehabilitación, fe, futuro y vida, eso es lo que nos hemos regalado los chilenos en estos 40 años de Teletón. Por eso esta noche estamos aquí, todos reunidos nuevamente. Para continuar, para estar con ustedes durante 27 horas, con la misma alegría, con el mismo empeño, no con la misma carrocería. Quiero saludar en primer lugar a la primera dama, Cecilia Morel, que nos acompaña esta noche, mientras su esposo, el presidente Sebastián Piñera, está en Buenos Aires en la reunión del G20. Quiero saludar también al vicepresidente de la República, don Andrés Chadwick, y a través de ustedes a todos los senadores y diputados que siempre han estado con nosotros en estos 40 años, a los ministros y subsecretarios, a los embajadores, a los directores ejecutivos de los canales de televisión, a los directores de Anatel, a los representantes de los medios, a los auspiciadores, a las autoridades, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los alcaldes que han estado trabajando junto a nosotros, a los representantes de los diferentes CORE de las distintas regiones del país, a la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, a los representantes internacionales de UNICEF que hoy nos visitan, a la delegación uruguaya, peruana y paraguaya que han venido de la Oritel. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Asiento, buenas noches. Lo dije al principio, con empeño, con alegría, con la misma improvisación, no con la misma carrocería. Quiero contarles a ustedes de una historia hermosa. Porque cuando hace 40 años dijimos que íbamos a cometer muchos errores, los cometimos, pero tuvimos muchos más aciertos. De 75 familias que se atendían en 1978, ya hemos atendido 100.000 familias y tenemos 30.000 familias activas y tenemos 3.000 nuevos pacientes todos los años. ¿Pero quién ha hecho todo esto? Esto lo hemos hecho entre todos. Esto lo hemos hecho entre todos los que viven en este país. De atender el 5% de los niños de Santiago, llegar al 97% de los niños discapacitados del país, lo hemos hecho entre todos nosotros. El tener una vieja casona en la calle Huérfano, la hemos transformado en 14 institutos en todo el país, y lo hemos hecho entre todos los que viven en este país. Hemos hecho algo mucho más grande que eso. Le hemos dado visibilidad a los 2,5 millones aproximadamente de personas con algún grado de discapacidad. Han aparecido después de la primera Teletón leyes. Ahora estamos al debe con la última ley de la inclusión, que solamente se está cumpliendo en un 30%, pero también tenemos nosotros que preparar a los discapacitados. ¿Y quién? Lo hemos hecho entre todos nosotros. Y cuando la necesidad ha sido grande, hemos cambiado la palabra Teletón y la hemos transformado en Chile Ayuda a Chile, porque lamentablemente en nuestro país la naturaleza nos ataca fuertemente cada cierto tiempo y tenemos que reconstruir la mitad del país. Y lo hemos hecho entre todos nosotros, entre todos los que viven en este país. Por eso es tan importante estar aquí, 40 años después, en el mismo lugar, pero con 40 años más. Y 40 años es un hito importante, como dice la Biblia. Es una nueva generación la que tiene que hacerse cargo. Somos muchos los que estamos dispuestos a colaborar hasta el último día de nuestras capacidades y de nuestro físico. Pero la vida es finita.
Por lo tanto, ahora tenemos que pensar en una nueva generación. Y ustedes, los que están aquí en este teatro y los que están viendo este programa o lo están escuchando a través de la radio, lo están viendo a través de las redes sociales, este es un programa histórico. Porque mucha gente en la calle me felicita y me dice, muchas gracias, don Francisco. Esas personas realmente están equivocadas. Esto no lo puede hacer una persona, no lo puede hacer un grupo de personas. Esto lo ha hecho a Chile, esto lo ha hecho realmente un país. Y por eso yo me quiero dirigir ahora a los más importantes, al 70% de la población, diría yo, y al 70% de los recursos que entran, porque todos los años, más del 70%, casi todos los chilenos, van a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile a depositar. Y este año, a todos ustedes que representan el 70% de los ingresos, quiero pedirles que no solamente vayan y aporten, sino que hagan un regalo especial, un regalo que justifique la celebración de estos 40 años después de este evento único en el mundo, con estas características y con estos resultados. Por eso, hoy día queremos promover que vayas al banco, como lo hizo, porque yo estaba todos los años de los 40 años aquí, pero mi señora con mis hijos pequeños, después mis hijos con sus hijos. Yo quiero que tú vayas con tu familia. Si no puedes ir, por supuesto, deposita electrónicamente, hazlo por otra vía. Pero haz también el rito de ir al banco, de llevarte el diploma, de recordar que cumpliste una vez más con los 40 años, que cumpliste con el regalo de todos. Y por eso hoy quiero hablar de los animadores históricos, porque cuando propuse esto hace 40 años, todos dijeron que sí. El primero de ellos fue Antonio Bogdanovich. Pero aquí está presente Juan Larrivera, Julio Videla, Pablo Aguilera, Juan Guillermo Vivado, César Antonio Santis, que no está, Javier Miranda, Gina Suárez, Alberto Fuentes, Alfredo Fuentes, Enrique Maluenda, Andrea Tesa, Leo Caprile, Paulina Ninde Cardona. Y a través de ellos, con este aplauso, quiero saludar a todas y a todos los que alguna vez estuvieron con nosotros en estos 40 años, ayudándonos al milagro de todos y hoy día al regalo de todos. Todos estamos más viejitos. Un poquitito más. Muchas gracias a todas y a todos. Pero como lo dije al principio, la vida es finita. Así que también necesitamos a los nuevos, a la fuerza de hoy día. Y al mismo tiempo recordar como Jorge Pedrero, Gervasio, Roberto Viking Valdés, Peter Rock, Antonio Menchaca, Eduardo Domínguez, Pachuco, Felipe Camiruaga, Julio Martínez, Raúl Mata, Jorge Rencoré, Arturo Yolito, a todos ellos que ya no están, este aplauso nuestro en los 40 años para que nos escuchen donde estén. Los animadores, los embajadores, los teletonistas, todos están aquí presentes. Toda esta sangre nueva, los nuevos animadores, para decirles durante 27 horas, ¡vamos! ¡Vamos, chilenos!